Para dónde era. Oh!
se agarra del... de la hierba. Oh!
El dios Zeus. Gran Zeus. Kratos, a medida que avanza tu viaje, te haces más fuerte. Pero si quieres triunfar en tu misión, necesitarás mi ayuda. Te ofrezco el poder del más grande de todos los dioses. El padre del Olimpo. Te ofrezco el poder de Zeus. Toma este arma, Kratos. Toma este poder y úsalo para derrotar a tus enemigos. Lo has hecho bien, Kratos. Que los dioses estén contigo. Ve en el nombre del Olimpo. In the name of Olympus. No, no quiero. La furia de los dioses dirija tus espadas, Kratos. Necesito 3000 protones. Thank you.
tengo que pasar. Suelta la palanca y abre el puente. No, no, no dejaré que me cojan. No, no pasarán. Esos monstruos me van a despedazar. ¡Cobarde! El único monstruo que te va a despedazar soy yo. ¡Oráculo! ¡Kratos! ¡Alabada sea Atenea! ¡No! ¡Kratos! ¡Kratos! ¡Encuéntrame! ¡Tienes que encontrarme! ¡Atenas depende de ello! Pero me lo traje.
hijo mío. Bien. Atenea ha elegido bien. Sabía que así sería. ¿Quién eres? Tienes las espadas. Tu piel es tan pálida como la luna. Eres el elegido. No hay duda, tal vez Atena sobreviva al fin y al cabo. Pero ten cuidado. No quiero que mueras antes de que termine esta tumba. Una tumba. En medio de una batalla. ¿Para quién es, viejo? Para ti, hijo. Vaya, sin duda tengo mucho que cavar. Todo se revelará en el momento adecuado. Y cuando todo parezca estar perdido, Kratos, ahí estaré para ayudar. Ok. No me molestes ahora, hijo. Tengo mucho trabajo que hacer. Y tú también. El poco tiempo que nos queda es oro. Está medio muerto. Pluma, siento que estamos estos. Un golpe pegó.
Llegaré. Esta cuestión no me acuerdo. Thank you.
él. Bueno, voy a darme prisa. Voy a tratar. ¡Kratos! ¡Date prisa! ¡Dioses del Olimpo! ¡No me dejéis caer! Tranquilo, tranquilo. Que ando sobrado. No, no puedo. Que ¡Kratos! ¡Date prisa! Y con ese acto, Kratos desencadenó los sucesos que le conducirían a la perdición. Kratos, como predijo la propia Atenea. Pero llegas tarde, quizás demasiado tarde para salvar Atenas. ¿Por qué has venido a salvar Atenas, verdad? ¡No! ¡Yo! ¡No debemos detenernos! Y cuando el oráculo miró en su alma, vio una bestia y un hombre. Capitán del ejército espartano en el pasado, Kratos empezó su mando con tan solo 50 soldados. Pero pronto ese número ascendió a miles. Sus tácticas eran crueles, pero eficaces. Embriagado de poder, era temido por todos, excepto por una persona. Su mujer era la única con el valor para hacer frente a su furia. ¿Cuándo tendrás bastante, Kratos? ¿Cuándo acabará? Cuando la gloria de Esparta sea conocida en todo el mundo. La gloria de Esparta. Lo haces por ti, no por Esparta. Sus deseos de conquista no conocieron límites. Pero aquello que anhelaba fue la causa final de su destrucción. Por todos los dioses, ¿por qué enviaría a Atenea a alguien como tú? ¡Sal de mi cabeza! Elige a tus enemigos sabiamente, Kratos. Tu fuerza bruta no bastará para destruir a Ares. Solo hay un objeto en el mundo que puede ayudarte a derrotar a un dios. La caja de Pandora, que se encuentra más allá de las murallas de Atenas, oculta por los dioses en el desierto hacia el este. Ten cuidado, Kratos. Muchos han partido en busca de la caja de Pandora, pero ninguno ha regresado. Ok.
había visto. Y no me van a decir que no. Cruza las puertas y ve al desierto, Kratos. Allí comienza el camino que lleva a la caja de Pandora. Es la única forma de derrotar a Ares y salvar a Atenas. Aquí no hay nada, creo, ¿no? Aquí se lanza Kratos. Es como si tu destino final estuviera ligado a este mismo saliente.
triunfar, nada más. Ah!
vamos por las escalerillas. Kratos, el viaje que te espera es peligroso, pero has de completarlo si quieres tener alguna esperanza de salvar Atenas. El oráculo habló de la caja de Pandora. ¿Existe realmente? Sí, existe. Es el arma más poderosa que pueda blandir un mortal. Y con ese arma podré derrotar a Ares. Con la caja, muchas cosas son posibles. Por eso está tan bien escondida. Lejos, en el desierto de las almas perdidas. Hay un camino seguro a través de las arenas mortales, pero solo aquellos que escuchan y siguen el canto de las sirenas logran descubrirlo. Debes encontrar a las sirenas, Kratos. Son las únicas que pueden guiarte hasta Cronos, el titán. ¿Un titán vivo? Cronos es el último. Zeus le ha condenado a errar por el desierto eternamente. El templo de Pandora está encadenado a su espalda hasta que los torbellinos de arena arranquen la misma piel de sus huesos. Sigue fielmente el canto de las sirenas, Kratos. Aquí comienza tu viaje. Reza para que te traiga de vuelta a Atenas con la caja de Pandora. Sigue el canto de las sirenas, Kratos. Encuéntralas a todas y destrúyelas. Y verás cómo se abre el camino para cruzar las mortíferas arenas. Ah, ya sabía, ya sabía. Ya iban a empezar a esconder sus cofres. No sé para dónde vamos. Ahí va. Oh!
encontrar y destruir las dos sirenas restantes antes de poder pasar. Debes encontrar y destruir. Thank you.
antes de poder pasar. Destruidas, Kratos. Ahora se te revelará el camino.
se muestran ante Patos Verdes 3, ordenándole que construya un templo que albergue el arma más poderosa de la Tierra. De la luz. La mayor empresa arquitectónica que el mundo ha conocido, Cronos, el poderoso titán, lleva a los avances con el templo de Pentagon, encadenado a sus manos.
Cronos, el último de los poderosos titanes, surgió de las arenas del desierto. A su espalda esperaba el templo de Pandora, grande y paciente, dispuesto a desafiar a todo el que se adentrase para buscar el tesoro que guardaba. Durante 3 días, Kratos trepó por las empinadas paredes de la montaña. Sabía que recuperaría la caja de Pandora o moriría en el interior del templo maldito, sin regresar jamás al mundo de los hombres. Durante 3 días, no te creas. ¿Piensas que puedes conquistar el templo de los dioses? Nunca nadie lo ha hecho, ya sabes. Antes o después, las arpías me traerán lo que quede de ti para que lo queme. Los dioses escondieron la caja de Pandora aquí para que ningún mortal reclamase su poder. Y aún así, año tras año, abro la puerta a más y más soldados y coloco más y más cuerpos en estas minas. Yo en tu lugar me iría ahora. Pero veo que estás decidido. Que los dioses te den fuerza para superar los peligros que te esperan. Buena suerte, Esparta. No tienes un cofre que me ha ocurrido por aquí. Las arpías traen los monstruos aquí para tomarlos.
enemigos en el interior del templo. Con los que me voy a pelear son puros soldados que intento. Son siempre los mismos, locos y estúpidos en busca de gloria. Ya lo sé, como puedes ver por mi algo deteriorado estado, yo fui el primero en adentrarme en el templo y el primero en morir. Los dioses me castigaron por mi fracaso y ahora debo encargarme de todos los que han seguido mi ejemplo y han muerto. El primero en morir. La furia de los dioses dirija tus espadas, Kratos.
Es un grabado de la diosa Atenea. En el libro pone: ese templo se levantó en honor y bajo las órdenes del poderoso gran Zeus. Solo el más valiente resolverá sus enigmas y superará sus peligros. Solo un hombre recibirá el poder definitivo. El resto conocerá la perdición. Patos Verdes 3. Arquitecto jefe y leal súbdito de los dioses.